Segunda ronda del Shell Championship, la temporada 2018 del PGA Tour Latinoamérica, se reduce a este evento. Alexandre Rocha de Brasil, ojo, hizo águila en el 5 y aquí lo vemos para águila en el 18. Apenas se lo perdía, pero no tenía problemas, se llevaba el birdie. Rondas consecutivas de 67 golpes para ubicarse en la quinta posición. Tano Goya de Argentina, este era su segundo golpe en el hoyo 2. Lograba aterrizar esa pelota en el green. Se dejaba una larga oportunidad para Águila. Y atención con esta, porque como les decíamos, era bastante largo. Pero, embocaría. Y también haría Águila en el 18 para terminar el día con 66 golpes y un total de 11 bajo par. Harry Hicks teniendo un final escalofriante de temporada. El jugador de Estados Unidos ha terminado top 3 en los últimos 3 torneos que jugó, incluyendo una victoria. Terminó el día también con 11 bajo par, empatado en la segunda posición. La sorpresa del día fue Jake McBride. Hizo águila en el hoyo 16. Bogey en el 17, nos encontramos con él en el 18 y se llevaba approach y putt para birdie. Ronda de 64 para llegar también a 11 bajo par. Sin embargo, quien mantiene todo bajo control es Michael Buttacaboli, el estadounidense, quien lograba llegar en 2 al hoyo 18. Ya había hecho águila en el hoyo 4 y en el hoyo 16, pero cerraba el día así para quedar al frente nuevamente.